Nuestra Tierra tiene casi 5.000 millones de años. Hace 3.000 millones hay vida sobre ella, y hace 15 millones de años comenzó la evolución que llevó hasta la aparición del ser humano. Los pasos que se tuvieron que dar para que aparecieran unos seres parecidos a nosotros fueron innumerables. Aunque en este terreno quedan por resolver aún muchas cuestiones, los científicos pueden tantear a grandes rasgos esa evolución. Nada les ha brindado tanta ayuda en esta difícil tarea como ciertos hallazgos de huesos y utensilios. Parece ser que los primeros seres, denominados prehumanos, comenzaron a caminar de pie hace ya más de 5.000 años. Al hacerlo, sus extremidades delanteras quedaron libres y pudieron evolucionar hasta convertirse en monos. El tamaño del cerebro de esos seres se triplicó durante los siguientes 3 millones de años y los prehumanos se convirtieron luego en protohumanos. Estos seres ya eran capaces de utilizar piedras y madera como utensilios. Y como el material de esos instrumentos de los primeros humanos era la piedra mayormente, se denominó edad de piedra a los 500.000 años de la historia de la humanidad. Desde aquellos primeros seres humanos de la edad de piedra hasta el hombre moderno, llamado Homo sapiens, quedaba aún por recorrer un largo camino. Los primeros representantes de este ser humano y, por tanto, nuestros antepasados directos, fueron los llamados hombres del Cremañón. Se les dio este nombre por el lugar del suroeste francés donde fueron hallados, pero en realidad, provenían de África. Unos 400.000 años atrás se habían trasladado desde allí hasta Asia, Europa y a través del paso terrestre que existe aún entre Siberia y Alaska y América del Norte. Los primeros seres humanos vivían en hordas, grupos de 20 a 50 miembros como cazadores y recolectores. Se alojaban en cuevas, chozas sencillas de ramas o tiendas hechas de pieles de animales. Sin embargo, no las habitaban de forma permanente. Al ser nómadas, seguían a los rebaños que les proporcionaban alimento y vestido y migraban coincidiendo con las estaciones. Eran más inteligentes que los protohumanos y cazaban con mayor habilidad. Además de la lanza, inventaron la flecha y el arco, excavaban trampas y apresaban animales salvajes con lazos. Sirviéndose de utensilios cada vez mejores, ahuecaban troncos de árboles y los utilizaban como botes. Pronto aprendieron a capturar también peces con lanzas y con las primeras redes. Como ya dominaban el arte de hacer fuego, podían asar carne y pescado y hacerlos así más comestibles. Al parecer transmitían sus conocimientos y técnicas de trabajo de generación en generación. Así, podemos asumir que poseían un lenguaje bien caracterizado. La evolución precisa de ese lenguaje sigue siendo todavía un gran enigma científico. Lo que sí es cierto es que ese tipo de lenguaje fue la condición previa para regular la vida cotidiana en grandes grupos y mejorar aún más la colaboración entre sus miembros. Hubo un momento en que los seres humanos no decidieron ya todo su tiempo y fuerza para cazar animales y recolectar frutos. En cualquier caso, desarrollaron ciertos sentidos para las cosas bellas. Elaboraban pulseras y collares con dientes, conchas y perlas, crearon figuras de piedra, hueso y ornamentaron sus armas y utensilios con relieves tallados. Así fue como aparecieron las primeras grandes obras de arte de la humanidad, las pinturas de un gran número de cuevas de Europa, por ejemplo, las figuras de Lascaux, en Francia, y Altamira, en España, con sus 20.000 años de antigüedad. Nadie sabe con exactitud por qué crearon los seres humanos esas figuras tan sorprendentes. Es posible que, representando a los animales, quisieran conseguir alguna fuerza secreta para tener éxito en la caza. Quizá realizaban danzas de conjuro ante aquellas imágenes a la luz de antorchas para ganarse la amistad y confianza de sus dioses o diosas, si es que creían en ellos. Así lo suponen los científicos que estudian los orígenes de la religión. Lo deducen de la manera de enterrar a los muertos, sobre todo de los objetos hallados en las tumbas, y que no pudieron haber tenido otra finalidad que proteger y acompañar a los difuntos. También lo deducen de ciertas obras artísticas que fueron creadas, muy probablemente, por motivos religiosos. Tal es el caso de la famosa Venus de Willendorf, interpretada con mucho fundamento como una diosa de la fertilidad. Y aunque esas interpretaciones vayan, quizá, demasiado lejos, no hay duda de que los creadores de la Venus de Willendorf y de las pinturas rupestres estuvieron estrechamente emparentadas con nosotros. No existen palabras en el mundo que se acerquen a lo agradecido que estoy con cada uno de ustedes,
Por mucho que me esfuerce, no encuentro maneras de agradecerles sus esfuerzos tal y como se lo merecen. Aunque estén lejos, mi corazón nunca olvidará que somos una familia de historiadores y que estamos unidos por miles de aventuras y desafíos que vamos a vencer juntos. Hasta la próxima, historiadores.